皆さん、ディアナです。この新しいビデオにようこそ。スローダメージの新しいビデオです。もちろん。じゃあ、タコのルート、タコの、レイのルート続きましょう。タコ。違う違う。スペイン語で変わります。 Canta que churita, soy Diana y estamos de vuelta con un nuevo video de Slow Damage en la ruta de Rey. En japonés la dije de taco, pero la costumbre, ¿no? Pero no, Rey. Andaba confundiendo de ruta. Bueno, pues ya tocaba, ¿no? Video de Slow Damage. Así que. A darle duro. Hospital Takanoguchi. Al igual que la clínica, es un edificio de gestión privada. Pero el interior es espacioso y tiene muchas camas. También parece tener lo último en equipamiento. Ay, perdón, mi hipo. Otra vez este tipo, pues. Bueno, aquí viene nuestra Wikipedia andante. Eres tú. Sí. Ay, aquí empezamos. ¿Sabías? El arte del cuerpo es popular en Shinkomi. No son solo tatuajes. Todo lo que conlleva es arte brillante, puntiagudo, con astillas. Aunque parece un poco doloroso. Es popular en Shinkomi, pero... no es tan popular en el continente. ¿Sabías? Recientemente ha habido gente atacando a personas en grupos. Parece que se llama fiesta de asalto. No quiero participar en una fiesta como esa. Sin embargo, no hay nada extraño en esta ciudad. Puedes ver el video de la fiesta de asalto en internet. Está en el sitio Kaosun. Parece que el sitio existe desde hace bastante tiempo. Hay varios sitios activos. Hay algunas personas por ahí a las que ni siquiera puedes mirar. Sótano. Parece que hay muchos deudores que se cansan del ambiente animado de la Navidad. Y tratan de huir de esta ciudad. Pero el deudor que intente abandonar Shinkomi será asesinado a tiros y sin hacer preguntas. Aunque saben que es imposible, el número de personas que huyen no tiene fin. Todos están desesperados.
¿Cómo? ¿Lo sabías? Parece que la diosa borracha desapareció durante unos 2 o 3 semanas, de repente. Además, Euforia hizo una nueva pintura. No la he visto todavía. Me pregunto qué clase de pintura es. Al fin terminó. Ya esto. Vamos a cambiar de lugar. Ahora nos vamos a ir a Zamba, que sería Calle Quo. Y con esto ya terminamos la parte de exploración. Perfecto. Se me había olvidado que estábamos en esa parte. Dirigió su atención al celular que sacó de su bolsillo. Ya casi es hora de la cita. Después de ponerse un cigarrillo en la boca y encenderlo con un encendedor, Towa inhala el humo para llenar sus pulmones. Mira el bullicio de la ciudad. Pensó en lo que sucedería después y exhaló un suspiro de húmedo. De húmedo. ¿Qué estoy pensando? De humo violeta. Que son vacaciones, ya ando viendo puras cochinadas. Ya. Pero ya voy del bueno. Martes 24 de diciembre a las 2:24 de la noche. Monkayuri. Dime. Towa, que acompañaba a Rei de compras, terminaba con una expresión deprimida en su rostro, llevando una gran bolsa de papel en cada mano. ¡Hoshimonoa,大体揃ったわね。一人じゃ全部持てなかったし、トアがいてくれて助かったわ。 ¿Qué? ¿Ya terminó las compras? ¿Se saltó eso? Obtuve la mayor parte de lo que quería. No podría haberlo conseguido todo por mi cuenta. Así que me has ayudado mucho, Towa. Dice Rei mientras mira la lista de compras que guardó en la nota de su teléfono celular. ¡役に立ったなら何より! Me alegro que haya sido de utilidad. ¿Cree que Rei, cuyo pasatiempo es pelear en Deathmatch, tiene más fuerza física, pero solo lleva una pequeña bolsa en una mano? Según él, esto ayuda a que Towa, que apenas trabaja todos los días, entrene sus músculos. ¡お腹も空いたし、maravillosa estrategia. ルーストに行こっか! まだ開店前だけど、今日は店長がいないから鍵を預かってるの。 Hace hambre. ¿Qué tal si vamos al roast? Aún no está abierto, pero como el jefe no estará hoy, me dejo la llave. Christmas party wa ashita dashi. Sassoku kazaritsuke shinakucha. La fiesta de Navidad será mañana, así que es mejor que vayamos decorando de una vez. Rei pasa junto a Towa con pasos ligeros. Towa exhaló y siguió a Rei, quien lideraba el camino. Bueno, vamos a prepararnos para la party. Martes 24 de diciembre a las 3 de la tarde. Después de entrar a Roast, antes de que abriera y comer unas tostadas que Rei había preparado como refrigerio, Towa decidió ayudar a decorar la tienda. En las paredes y estantes hay cables eléctricos con bombillas en miniatura de colores y figuras de espíritus malignos, hadas, monstruos y otras figuras que han sido deformadas venenosamente. Oye, este pelaje, ¿cuál prefieres, blanco o negro? Rei sostiene un pelaje negro y otro blanco y los levanta hacia Towa. Towa lentamente se giró y lo miró. どっちでも. El que sea. どっちでもはダメ. どっちか選んで. Nada del que sea. Elige uno. Kuro.
El negro. Tekitouni itta desho. Lo dijiste sin pensar, ¿verdad? Atarimae daro. Obvio. Rei deliberadamente hace una mirada sospechosa y envuelve el pelaje negro alrededor del cuello de la figura del demonio. Kouyu kazaritsuke toka shiteru to, iroiro to koritaku natchau nai? Aremo koremo tte moritaku natchau no yo ne. Cuando pones decoraciones como esta, ¿no se te antoja poner todo tipo de detalles? ¿Quieres exhibirlo todo? Ore wa betsu ni. A mí me da igual. De shou ne, shitteru wa yo. Toa wa douse akuma to tenshi no kubetsu mo tsuite nai n de shou. Lo supuse, ya lo sabía. De todos modos, eres incapaz de distinguir entre un demonio y un ángel. Akuma wa akuma, tenshi wa tenshi daro. No puedo discutir nada contra esa lógica. Los demonios son demonios, los ángeles son ángeles. ¡Soyukotoじゃないから! ¡No es eso! El sonido de la puerta de la tienda abriéndose se escuchó justo cuando Rei estaba a punto de meterse con él. ¡Aro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sumimasen! ¿Moshikashite mada kaiten-mae desu ka? Lo siento. ¿Todavía no han abierto? Fue Mizuno quien entró a la tienda luciendo tímido. ¿Dareka to omottara Mizuno-san janai? ¿Doushite koko e? Justo cuando pensaba quién podría ser, resultó ser Mizuno-san. ¿Por qué viniste aquí? Rei-san ni tasukete itadaita orei ga shitakute. Sakki kliniku e ittan desu. Kedo, uketsuke no hito ni kyou wa yasumi da tte kiite. Fui a la clínica antes porque quería agradecer a Rei-san por ayudarme. Pero el recepcionista me dijo que hoy era día feriado. ¿Doko e itta no ka oshiete hoshii tte ittara? Kono o mise ni iru kamoshirenai tte oshiete moratte. Ay, me perdí. Ay, creo que esto no lo traduje, creo. Entonces déjenme leer. Sí. Entonces le pregunté si podría decirme a dónde había ido y me dijo que probablemente podrías estar en esta tienda. Uketsuke no hito tte chotto majime sou na kanji no ko? ¿Le preguntaste al recepcionista? ¿Es el chico que parece serio? Ay. Sí. Arimura-kun, ¿no? Ah, entonces es Arimura-kun. Demo, kaiten jikan mae da to wa omoimasen deshita. Sumimasen. Pero no me di cuenta de que todavía era tiempo de que... Que todavía no era tiempo de que abriera la tienda. Lo siento. Mizuno inclina la cabeza a modo de disculpa y comienza a salir de la tienda. ¡No, mate! ¡Haite rashai! ¡Daijoubu yo! ¿Ya estás aquí? espera! Puedes entrar, no hay problema. Demo... pero... Tenchou wa ima inai kedo, kouyu koto de okottari suru hito janai kara. Sekkaku kitan dashi, ippai kurai nonde itte yo. Ogoru wa. El gerente no está aquí en este momento, pero no es el tipo de persona que se enoja por cosas como esta. Ya que viniste hasta aquí, ¿por qué no tomas una copa? Te invito. ¿Kaiten-mae nano ni iin desu ka? ¿Está bien aunque no esté abierto? Douzo suratte. Sí, adelante, toma asiento. Sore ya, shitsurei shimasu. Entonces, con permiso. Mizuno entra vacilante y se sienta en el mostrador, tímidamente como un animal pequeño. Tenemos Iji. Rei entró al mostrador y Towa se sentó junto a Mizuno. Mizuno se quedó helado con las manos en las rodillas. ¿Nani nomu? Te...
まだ怪我が痛々しいわね。どう？具合は。¿Qué quieres tomar? Ah, parece que todavía te duelen tus heridas. ¿Cómo te sientes? Rey, que miraba a Mizuno desde el frente, frunció el ceño. Las cicatrices del hinchamiento aún estaban frescas en el rostro de Mizuno. Warattari suruto hikitsurete sukoshi itamimasu kedo, daibu yokunarimashita. Cuando me río, tengo calambres y me duele un poco, pero ahora me siento mucho mejor. So, yokatta. ¿Osake nomu? ¿Sore tomo ima wa nomanai honga ii kashira? Ah, ya veo. Qué bueno. ¿Quieres beber alcohol? ¿O es mejor que no bebas por ahora? Osake wa nomenai no de. Ginger ale wo. No puedo beber alcohol, así que tomaré un ginger ale. Ara, ¿nomenai no? ¿Sore ja, koui o mise ni hairu no mo hajimete? ¿Eh? ¿No tomas? Entonces, ¿es la primera vez que entras en este tipo de tienda? 初めてではないですけど、自主的に入ろうとしたことはないです。なので、扉を開けるときは勇気がいりました。No era mi primera vez, pero nunca intenté entrar por mi cuenta. Así que tuve que ser valiente para abrir la puerta. なんかかわいい。そんなに固まらないで。ゆっくりしてね。¡Qué lindo! No estés tan tenso, relájate. Rei entrecierra los ojos como si estuviera sonriendo y sirve el ginger ale en un vaso. Perdonen si no sé si se pronuncia correctamente esa bebida. Yo no soy de las personas que toma, la verdad, así que no me conozco el nombre de las bebidas. Towa encendió un cigarrillo en su boca y miró a Mizuno de reojo mientras exhalaba el humo. Alrededor de Mizuno estaba el mismo humo verde. ¡Ay! Aquí tienes. Rei colocó un vaso de ginger ale frente a Mizuno. Luego un vaso de whisky frente a Towa. ¡Anta wa kore de monku nai de shou! Con esto no tendrás por qué quejarte, ¿verdad? ¡Sasuga! Como esperaba de ti. Rei resopló cuando Towa se burló de él. Towa sostenía un cigarrillo en una mano y el vaso con la otra. Cuando estaba a punto de beber, notó la mirada de Mizuno sobre él. Mizuno observa fijamente a Towa. ¿Dónde está Mizuno? Nani, Mitter, no. Se siente como cosa. Nani. ¿Qué? No sé, como que se te perdió algo. Cuando le preguntó después de tomar un sorbo de whisky, Mizuno miró hacia otro lado, presa del pánico. Oh, sumimasen. Ay, lo siento. Ahora se había quitado el cubrebocas que usa mientras trabaja en la clínica, así que se preguntó probablemente si se asustó cuando vio sus cicatrices. Ne, Mizuno-san. Atashi no tomodachi mo Mizuno-san to onaji shudan ni osowareta mitai de. Mizuno-san ga kliniku ni kita ato sugu yo. Hey, Mizuno-san. Mi amigo fue atacado por el mismo grupo que tú. Fue justo después de que dejaras la clínica. Al escuchar esas palabras, los ojos de Mizuno se abrieron como si estuviera aturdido. ¿Eh? ¿So nan desu ka? ¿Sono kata no yōdai wa? ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo se encuentra su amigo? Inochi ni betsujō wa nai mitai dakedo. Boukou sono mono o tanoshimu grupu ga irun deshō? Soitsura nan janai ka tte. No parece que haya ninguna lesión que ponga en peligro su vida, pero hay un grupo de personas que disfrutan provocar agresiones, ¿verdad? Creo que ese grupo de personas es el mismo. Boukou sono mono o tanoshimu grupu desu ka? ¿El grupo que disfruta de agredir? Saikin wadai ni natteru mitai.
水野さんを襲ったのもそいつらかもしれないわ。Parece que ha sido un tema candente últimamente. Las personas que te atacaron podrían haber sido las mismas. Mizuno mira su mano agarrando el vaso, como si estuviera pensando. もしよかったら、襲われた時のことを話してもらえないかしら。Si es posible, ¿podrías hablarnos sobre el momento en que te atacaron? 犯人たちについて何か見たことや聞いたことがあれば教えてほしいの。Quisiera que me dijeras sobre lo que hayas visto o escuchado de los culpables. それは。Eso. Mizuno se mordió el labio, arrastrando las palabras. やっぱりまだ思い出すのは辛い。Todavía te duele recordar?そうですね。すみません。Supongo que sí. Lo siento. Después de mirar a Rei, Mizuno miró hacia abajo disculpándose. いいのよ。気にしないで。私こそごめんね。Está bien. No te preocupes. Debería ser yo el que se disculpe. Lo siento. いえ、力になれなくてすみません。レイさんの友達も襲われたのに、悔しくて辛い気持ちはすごくよくわかります。No, lamento no poder ayudarte. El amigo de Rei-san también fue atacado. Puedo entender totalmente lo frustrado y angustiado que se siente. Mizuno-san. Mizuno-san. Rei parece abrumado por la emoción mientras mira a Mizuno.例えばね、デスマッチエリアで怪我をしたとか、誰かの恨みを買って狙われたっていうなら、まだ事情を飲み込めるんだけど。Por ejemplo, si te lastimaron en el área de deathmatch, o si fuiste atacado porque aprovechaste el rencor de alguien, aún puedes aguantar la situación. でも、私の友達も水野さんも。そうじゃないでしょ。Pero mi amigo, así como Mizuno-san, no entran en esos casos, ¿cierto? 身に覚えがないのに、一方的に虐げられるなんて、そんなのおかしいわ。間違ってる。Es extraño ser oprimido unilateralmente, aunque no sepas nada al respecto. Está mal. だから、できれば犯人を捕まえたい。これ以上被害者が増える前にってそう思っちゃって。Es por eso que quiero atrapar al culpable si es posible antes de que haya más víctimas. Eso es lo que estoy pensando. Rei-san. Rei-san. 仕返しはしないんじゃなかったのか。No que no te ibas a tomar represalias?Cuando Togo intervino, Rei frunció el ceño con molestia. 仕返しはしないつもりではあるわよ。でもできればこの手でぶん殴ってやりたいわ。No planeo tomar represalias, pero si es posible, me gustaría darle un puñetazo en la cara. Mizuno le sonríe levemente a Rei, quien está entusiasmado. Rei-san は強いんですね。僕…とてもそんな風に考えられなくて、今も。Rei-san, eres fuerte. Simplemente no puedo pensar así, incluso ahora. La voz de Mizuno se vuelve tranquila y desaparece antes de que pudiera terminar de hablar. ¿Imamo? ¿Incluso ahora?Mizuno estaba mirando hacia abajo, pero luego se inclinó y miró hacia arriba. 僕、高校通りにあるクリシュナっていうカフェで働いてるんですけど。Trabajo en un café llamado Krishna en la calle de Kuo. あら、クリシュナって
映画館の前にあるちょっとオリエンタルな感じのカフェでしょ。入ったことはないけど知ってるわよ。Oh, Krishna, es un café de aspecto ligeramente oriental frente a una sala de cine, ¿verdad? Nunca he estado dentro, pero lo conozco. ¿Honto desu ka? Boku soko de hatarayetete, omise de no shigoto wa tanoshii shi, yarigai o kanjite mo iru n desu. Demo... ¿En serio? Trabajo allí. Disfruto trabajar en la tienda y lo encuentro gratificante, pero... Ante eso, la expresión de Mizuno se nubló. ¿Nanika aru no? ¿Pasa algo? Issho ni hataraiteru hito no naka ni... Chotto... Nanteyu ka... Boku no koto wa amari yoku omotte nai hito ga ite. Algunas de las personas con las que trabajo realmente no tienen una buena opinión de mí. ¿Eh? ¿Sore te... ijimerareteru te koto? ¿Eh? ¿Eso significa que te intimidan? Da to wa omoitaku nai n desu kedo. Boku ni dake atari ga kitsukute. Shigoto wa suki dakara yametaku nai n desu. No quiero pensar que ese sea el caso. Solo es cierto para mí. Amo mi trabajo, así que no quiero renunciar. Demo その人と同じシフトの日は正直気がめいっちゃって。Pero para ser honesto, el día de mi turno cuando conocí a esa persona, me sentí deprimido. そうなんだ。Yo veo. Rey miró a Mizuno con expresión triste. 私はその気持ちわかるわ。小学校の頃。いじめられてたことはあるから。Sé cómo te sientes. Me acosaron cuando estaba en la escuela primaria. そうなんですか。レイさんが？あ、huevo chismecito。とてもそんな風には。¿En serio? ¿A ti? ¿No te ves como si hubieras pasado por eso? 自分で言うのもなんだけど、私、子供の頃は。女の子によく間違えられたのよ。Es difícil decirlo para mí, pero cuando era niño me confundían con una niña. 確かに彫りが深いし、綺麗な顔立ちをされてますよね。Es cierto. Sus pestañas son profundas y tienes un rostro muy hermoso. やだ、ありがとう。私のお母さんがイギリス人で、私は母親になの。Oh, Dios, gracias. Mi mamá era inglesa y yo me parezco mucho a mi madre. そのせいなのか知らないけど、小学校の頃は同級生に女だっていじめられたのよ。No sé si es por eso, pero cuando estaba en la escuela primaria,Mis compañeros de clase me acosaban diciendo que era una mujer. いじめられたら逃げればいいとか、周りに相談すればいいとか言うけど、そんな簡単な話じゃないわよね。La gente dice que si te acosan simplemente debes huir o hablar con quienes te rodean. Pero no es tan simple. 大人に相談したって、もう少し頑張ってみようなんて言われる時もあるし。Incluso si hablas con un adulto, hay ocasiones en las que te dirán que te esfuerces un poco más. 辛くて、悲しくて、いつも恐怖で頭がいっぱいで、どうやったら逃げ出せるかなんて、とても考えられない。Era tan duro y triste. Mi cabeza siempre estaba llena de miedo, y no se me ocurría nada que pudiera hacer para escapar. 追い詰められてる人間って、すごく視野が狭くなってるのよね。Las personas acorraladas tienen una perspectiva muy estrecha. まさしく泥沼にはまるのよ。子供の頃の話だから、今の水野さんの話とは少し状況が違うけど、でも気持ちはわかるわ。
Estás realmente atrapado en un atolladero. Esto me sucedió cuando era un niño. Por lo que la situación es un poco diferente a lo que está pasando, Mizuno-san. Pero entiendo cómo te sientes. Arigatou gozaimasu. Sou itte moraeru dake demo sukuwaremasu. Muchas gracias. Con solo decirme eso, siento que estoy siendo salvado. Vaya, ¿quién hubiera esperado que le hacían bullying a Rei de chiquito? Y créanme, eso de que le dijeran niña está muy mal. Niños envidiosos e inmaduros. No me extraña por qué Rei es algo afeminado en estas alturas. Realmente cualquier cosita o daño que le pueda generar a un niño a esa edad, se hace físico o mental, realmente te afecta para tu etapa adulta. Pero no entiendo por qué los adultos no pueden ver algo tan simple y permiten todo eso. En fin, sigamos. Mizuno sonríe feliz. ¿Sobre qué? ¿Sono omise de wa mada hataraku tsumori nano? ¿Y entonces? ¿Todavía planeas seguir trabajando en esa tienda? Sí. Taerarenai hodo ja nai shi. Sono hito to shifto ga chigau toki wa nani mo nai kara. Mou sukoshi ganbatte miyou to omotte masu. Sí. No es insoportable. Y el turno de esa persona es diferente al mío. Así que estoy pensando en esforzarme un poco más. So. Demo, muri wa shinai you ni ne. Ya veo. Pero no te sobreesfuerces, ¿de acuerdo? Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Mizuno toma el vaso y bebe del ginger ale. El ginger ale, perdón. Al ver su apariencia algo incómoda, Towa pensó que definitivamente se convertiría en un blanco de acoso. ¿Por qué vino Mizuno a Shinkomi? ¿Debe ser una ciudad difícil para personas como él? ¿Quítemo y desca? Disculpa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Nani kashira? ¿Qué? Mizuno dirige su atención al cuadro colgado en la pared al lado del mostrador. Mise ni haitta toki kara kininatte tan desu kedo, kono e dare ga kaitan desu ka? Yumei na sakka san? Me he estado preguntando esto desde que entré a la tienda. ¿Quién dibujó esos cuadros? ¿Un famoso pintor? Rei sonrió ante esa pregunta y miró a Towa desde un lado. Sore wa ne, Euphoria ga kaita no yo. Esos son los cuadros que hizo Euphoria. ¿Euphoria? ¿Euphoria? So, ¿kininaru? Sí. ¿Te interesa? Hai. Imamade mita koto no nai taipu no e de sugoku kyoumi o hikaremasu. Sí. Me atrae muchísimo ese tipo de cuadros que nunca antes había visto. Listo, tenemos un nuevo fan. Datte sa, Euphoria-san. ¿Ya lo escuchaste, Euphoria-san? ¿Eh? ¿Eh? Rei sonrió y se volvió hacia Towa. Mizuno también parecía sorprendido y miró a Towa. Towa bebió el whisky y sin mirarlos, fumó un cigarrillo con una mirada inocente en su rostro. Sono e, teiu ka, tennai ni kazarareteru e no ikutsu ka wa, koitsu ga kaita no yo. Esos cuadros, o más bien, algunos de esos cuadros que se muestran en la tienda, fueron pintados por este tipo. ¿So nan desu ka? ¿En serio? Tiene cara de shock total por la sorpresa. Mizuno abre los ojos y mira a Towa. Euphoria-san, sugoi desu ne. Eres sorprendente, Euphoria-san. Sore wa e o kaku toki no pen name de, tsushou wa Towa tte iu no. Ese es su sobrenombre que usa como artista. Su nombre verdadero es Towa. Towa-san. Towa-san. E no modelu mo jōji boshū chū yo. O mise no blog ni mo e no gazō ga notteru kara. Kininatta ra chekku shite mite ne. Ese rey le anda haciendo promoción. Ya anda actuando como su manager. Siempre está buscando modelos para sus pinturas.
Las imágenes de las pinturas también se publican en el blog de la tienda. Así que, si estás interesado, échale un vistazo. ¿Eno modelo? Ah, nanda ka omoshirosou desu ne. ¿Donna fuu ni kaete moraeru n daro? Souzou mo tsukanai desu. Un modelo para una pintura. Parece algo interesante. Me pregunto cómo me dibujara. Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Deste? ¿Do? Ya ves. ¿Qué opinas? Rei dirige la conversación a Towa. Towa frota la longitud de su cigarrillo en un cenicero. Exhaló el humo y luego miró a Mizuno. Si es que me da ganas. Sono ki ni naranai to kaite kurenai no yo. Kimagure dakara. Si no le interesa, no pintará. Es bastante caprichoso. Sou nan desu ka. Demo, moshi kikai ga attara, yoroshiku onegai shimasu. Ah, ya veo. Pero si llega a haber la oportunidad, entonces estaré contando contigo para entonces. Mizuno inclina cortésmente la cabeza hacia Towa. Towa no tenía ningún deseo de dibujar a Mizuno en lo más mínimo. Pero como era la primera vez que le pedían ser dibujados con una inclinación de cabeza, los labios de Towa se curvaron en una sonrisa. Que no se te suba la sangre a la cabeza, o la fama a la cabeza. Pues estoy tocando con el árbol de Navidad, ya lo había dicho antes. Después de eso, tuvieron una charla ligera y luego Mizuno salió de la tienda. Mizuno. Cuando llegó el momento de abrir la tienda, Rei estaba trabajando rápidamente como gerente interino de la tienda. Y Towa se lo estaba pasando bien mientras observaba a Rei. Siempre se te ha tenido a ver como otras personas trabajando, ¿verdad? ¡Miércoles 25 de diciembre! ¡Christmas! Pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Coco de... Urimas. ¿Ne? Bueno, cachorritas, pues la dejamos hasta aquí. Pues vamos lento con la ruta de Rei, pero pues ahí la llevamos. ¿Qué pasará con este problemilla de los grupos que andan ahí agrediendo? Más bien, el grupo que anda agrediendo. ¿Qué más vamos a descubrir de este nuevo personaje, Mizuno? Que al parecer, de una extraña manera, se interesó en Towa. Bueno, ¿quién se interesaría en Towa, la verdad? En fin, pues bueno, cachorritas, espero sus likes, comentarios. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima, cachorritas. Si hay cachorritas que son mexicanas, ya sabemos que estamos en las vacaciones de Semana Santa. Así que espero que se la pasen chido en este fin de semana glorioso que nos viene. Y recuerden no desperdiciar agua lo tarugo en este sábado de gloria. Se los encargo. Estamos como está la güerita. En fin. Bueno, ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!